Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chagline? Vamos a continuar con Dragon Dogma, chicos. Fíjense. Y voy a intentar, o sea, miren, sinceramente no he grabado y me preguntarán por qué estoy acá. Porque he tenido que caminar o sea, demasiado, demasiado. Entonces quiero ver si hay una forma de. Estuve leyendo que hay como unas piedras que lo que hacen, o sea, que te permiten el viaje rápido, por decirlo así. Así que voy a intentar encontrarlas, la verdad. Y estuve como que buscando muchas pociones y muchas cosas mediante, no está, mientras que no grababa, la verdad. Y he encontrado y he hecho pociones y todo, así que estoy un poco más preparado para pelear. A lo mejor no contra, bueno, obviamente no contra un nivel 500 ni contra un nivel 50. Pero sí contra. No puedo llegar al objeto, estoy sobrecargado, bueno. Pero sí contra otras personas, ¿no? Entonces estas mierdas. Entonces, igual soy fuerte, o sea, estoy en nivel 16 creo, o 15, no me acuerdo. Pero ni tanto, o sea, yo me acuerdo que creo que yo llegué como a nivel 30, no me acuerdo, algo así. Si no me equivoco, la verdad, en lo que digo, porque no me acuerdo. Me acuerdo haberlo jugado mucho rato. ¿Sabes? Igual ya hemos jugado bastante rato, la verdad, el juego. Y me, como les digo, me he adelantado en algunas cosas. O sea, yo tengo algunas pociones ya, si se dan cuenta. He colectado, he matado más cosas. Para avanzar un poco, la verdad, porque si no, no nos vamos a demorar demasiado. Entonces, voy a ir avanzando yo solo también. Camino lento porque estoy con sobrepeso, pero bueno. Igual voy a vender y al vender voy a ganar plata, así que probablemente me convenga. Oh, bandidos. Salgan de acá, hijos de su puta madre. Oh, mira, me pegaron. Lo bueno es que no son tan duros, o sea. Son duros, no digo que no. Pero no tan duros, así que por ahora no necesito usar esto. La verdad que no, por ahora no. Entonces probablemente sí voy a utilizar uno o dos, por no sé, por ahora. Y eso te ayuda bastante, eso, bueno, eso lo que hace es. Son pociones que te curan todo. O sea, bueno, no digamos que mucho tampoco, pero te curan. O sea, no podría decir, oh, me rellenan un segundo. No, pero si tengo varias puedo curarme y rellenarme. Yo subí a nivel 17. Así que nos va a servir, de todas maneras, nos va a servir. Estoy sobrecargado. Yo creo que le voy a dar algunas cosas. Probablemente deseche todo esto, o sea, no me interesa. Eso sí me puede servir, pero los trozos de madera no, para qué. Ya ves, no tengo nada de eso. Igual quiero vender, así que se
Supongo que ellos van a recoger eso. No sé, no, bueno, tampoco, no sé, no creo que sea tan bueno. No creo que sea bueno, no creo que sea bueno. No. O sea, no lo sé, pero no creo, la verdad. No creo, es. No me tinca que sea bueno. ¿Y esto me lleva a dónde? Me lleva allá, y eso que es. Es un árbol, pero claro. Es raro, en serio, es muy raro. Lo malo es que me cansa demasiado rápido, chicos. Ah, ya. Yeah. O sea, me di la vuelta del tontón. Porque eso es lo que hice. No voy a bajar por ahí, voy a esperar un rato, voy a descansar. Si no, me voy a tirar un poco encima de la mierda esa. Porque gastar pociones no creo que sea lo ideal. Pero tenía, no, tengo algunas plantas que sí me sirven. Curar el veneno. No. Tengo la salud. 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 Energía. Lo malo es que se gasta, o sea, si hablamos de esto, te gastas la energía en un segundo, o sea, no es que te va a durar mucho esa poción. Llevo demasiado sobrepeso. Así que voy a pasar todo esto. Probablemente. Me quedaría con. Con eso, yo creo. Combustibles, son tengo todavía, ya no importa, tengo que llegar al pueblo a vender, eso tengo que hacer. Ah, vender va a ser lo mejor que puedo hacer, la verdad. Tampoco puedo andar lleno de mierda todo el rato. Y si vendo voy a ganar plata, así que creo que lo más probable sea mejor vender. Y estoy relativamente cerca del castillo. Lo malo es que, claro, me canso inmediatamente. Y usar pociones. Hey, goblins. Hola. Esas mierdas no te dan nada de experiencia, en serio. Es como que pérdida de tiempo. Me encanta el golpe, en serio, de las de esta, o por lo menos de esta clase, me gusta mucho cómo ataca. Pero, como vuelvo a repetir, no vamos a sacar nada. Y
No sé por qué se recupera tan lento. Probablemente se recupere lento porque estamos con la capacidad llena. Qué jodida esta mierda, en serio. En serio, es como que me canso en 2 segundos. Quiero vender rápido. Yo creo que lo que más pesa de todo esto son las cosas que he recogido con las criaturas. O sea, no las pociones ni eso. Me siento tan lento. Como que camino y no. Nada, 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 no avanzo nada. Vamos a ver. Voy a vender inmediatamente las mierdas esas. Veamos. ¿Cuánto le puedo sacar a esa mierda? Entonces quiero vender por lo menos 50 botellas de aceite porque no necesito tantas botellas de aceite. Que no me dieron ni mierda por esas botellas de aceite. En serio. Uno dice, bueno, te van a dar algo, ¿no? Pero nada, esto sí te vale plata. Quiero ver si me sirve, la verdad. No sé si. Esto no. Ah, puedo vender todo inmediatamente. Las plumas. Piel de conejo. Wow, voy a vender las 100 piel de conejo. Rayos de sol, 100 también. 100, miren. 100. Piel de lobo, 100. Colmillo pequeño, 100. No sé si necesito más junto, pero. Y las hierbas, yo creo que no voy a vender las 100, voy a vender solamente 50. Me podrían servir, y eso es como que diferente a esto. Eso es no. Lo que, a lo mejor no vender 100, quedarme con. Vender 90 de cada una de estas cosas y quedarme con 10 por si acaso, no sé si me sirvan en algún momento. Tal vez esas tengo una también. Vender 50 de estas no. He pasado mucho tiempo jugando, o sea, para juntar tanta mierda, escamas de Saurius. Probablemente vender también 90 y quedarme con algunas escamas. Entonces, entonces he juntado bastante plata y ya aún sigo con sobrecarga. No sé si los grilletes y eso tenga que ver en algo, en serio. ¿Sigo con sobrecarga? Sí, sigo con sobrecarga. Entonces, a ver. Estas carnes, la verdad, que no me sirven de nada, así que las voy a vender. Voy a vender todas, tengo una. No, o sea, tengo. Es que esas pociones no las puedo vender, esas pociones son muy útiles. Vender 50 de estas.
Uvas, poca salud. No, las uvas no las vendería. Esto sí, ¿sabes que los filetes también los vendería en la media? No sé, no me interesan. Los vines recuperan un poco de salud. Los voy a vender. Un poco de salud también los voy a vender. Tengo las otras pociones que las puedo ir haciendo. También. No creo que sirvan de nada. ¿Y qué es lo que me está haciendo sobrecarga? Son 250. Pesan. Vender 50. Me voy a quedar con 50. Igual sigo con sobrecarga y. Pues quedarme con. Estos son como explosivos. Voy a vender igual. Quedarme con 60. Leños. También. Vender la mitad. Para que no me. No sé si. Seguiré con. Si todavía sigo con sobrecarga. Veneno de araña. Esto. No, esto se usa para fabricar armas y armaduras. Entonces tampoco es que me convenga quedarme con él, sin ellos, ¿no? Pero no. También se utiliza para fabricar. O sea. Todo eso se utiliza para fabricar armaduras. Incluso esto que me quedé con pieles de lobo. Entonces, más que eso ya no voy a vender. No me conviene. Voy a vender estas armas. Que no me van a servir de nada. Y voy a comprarle a él. Obviamente ya tenemos plata, así que puedo comprarle mejores cosas. Probablemente. A ver, el mío. No cambia en nada. O sea, acá me dice cuando cambia. Por ejemplo, acá me cambia, ¿ven? Entonces, comprar. No me deja comprar. ¿Por qué? Porque tengo sobrecarga. Hijos de la perra, weón. Estas pociones son muy buenas. No las vendería. Entonces, tienes que vender hierro, weón. Aunque no quiera. Por lo menos 50. Voy a saltarme a esto, chicos, ya. Ya, chicos. He estado tratando de desechar. O sea, vender y todo el tema de las cosas. Entonces, necesito comprar, ¿ok? No tengo mucho, no tengo mucho para cargar, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Así que, por ahora no lo voy a usar. Es lo único, eso es como lo único mejor que podría comprar de este tipo. En cascos, esto es lo que ya tengo.
El resto vale hongo porque no hay mejor que eso, ¿no? Así que en armaduras, esto ya lo tengo también, porque eso fue lo que compramos la última vez. Y yo supongo que lo más caro que es esto, es lo único que podríamos tener. Así que voy a equiparme este arco. Obviamente voy a venderlo, que no me necesito porque no me conviene tenerlo. O sea, y por ahora es eso, pero estos son guantes. En pantalones, no siempre lo más caro. O sea, 210, 229. Entonces, eso, ¿no? Y nos vamos a aquí. Y nos ponemos eso. Y en capas, supongo que lo mismo. Defensa nos da un poco menos. Defensa de magia nos da más. Nos da más vida esta capa. Son distintas cosas que nos da. Por ejemplo, aquí nos da un poco más. Pero no, voy a comprar. Estoy con el peso, así que voy a vender. Voy a vender lo que ya no voy a utilizar, que son estas, por ejemplo, las voy a vender. ¿Por qué? Porque tengo harta plata, la verdad. Vendí bastante, entonces ya no me conviene tener nada de esto. La verdad que después de todo lo que acumulé, no me conviene. Por ejemplo, podría mejorar incluso, creo que mi daga. O sea, no sé si te pide, creo que sí se puede. Esto te pide garra alargada. ¿Y yo cuántas tengo? A ver. ¿Cuántas garras alargadas tengo? Yo tenía mucho esto. Y solamente te pide esto que te pide. Melena grotesca, ¿qué será? Raíz. Es que esto es importante, chicos. Por eso le decía que no era tan bueno. Sudario. O sea, si yo, por ejemplo, mejoro piel de lobo, por ejemplo. Mejora bastante, pero bueno, por ahora no lo voy a hacer. Voy a comprarle el set a mi gente, o sea, a Ingrid. Le voy a comprar lo mejorcito que puede tener. Pero después voy a equiparla porque si no nos vamos a volver locos. Y nunca. Ah, es que eso no es. Yo no soy Ingrid. Todavía no. Lo voy a dejar ahí como que lo voy a comprar solamente. Y en ese vale 2.000. Este vale 5.000. Este vale 6.000. 18.197, ok. Entonces, compraré el más caro, supongo. Y haré lo mismo acá, o sea, no. Definitivamente yo no creo que estos sean los mejores ítems que hay en el juego, o sea, no creo, lo dudo. Es una simple tienda que vende cosas, o sea, no. Nada más. Entonces, pero bueno, es buena idea mejorarlos, ponerle nuevas cosas. Y vender lo que nos sirve, simple y llanamente.
Entonces, Ingrid ya está. Rocket. Este buen es mago también, entonces vendría a ser lo mismo. Voy a apagar un poco el aire acondicionado. O sea, nos vamos a enfrentar a monstruos bien difíciles, chicos. Y la verdad que sí, me he pasado todo este rato buscando objetos. O sea, no grabando, porque grabando estaríamos el día entero. O sea, tendría que ser un episodio muy, muy largo para que realmente vieran todo lo que me demoré. Entonces, según esto, esto es lo mejor. Y eso que ni siquiera es lo más caro. Y no le cabe por peso, así que voy a pagar y voy a vender lo que tengo. O sea, sí, no me interesa, estoy equipándolo. Sí, equipando. Sí. Guantes y eso no tengo. Primero voy a vender un poco con él. Igual que con Ingrid. Ingrid tiene esto y esto, que son cosas que no me interesa tener, por lo menos. Tiene esto que tampoco me interesa tener. Y tiene esto que tampoco me interesa tener, que no vale nada. El resto de cosas sí me interesa. Ahí tengo un pequeño problema, no tengo capacidad con él porque me tengo que vender un par de pociones. Y con ella igual, voy a tener que vender por lo menos la mitad de esto. 98. Yo le hice que guardar algunas cosas que me interesan. Ingrid ya está. Él le falta guantes. Que creo que esos son los mejores que tiene para él. Piernas. Entre comillas, lo mejor, porque no, como les digo, no dudo que sea lo mejor. Voy a comprar eso. Y los voy a ocupar siempre a ellos, así que no. Por eso es que no me importa gastarme esa plata, por lo menos. Porque después te dicen no los puedes desequipar. Entonces. No, no me importa que no los pueda desequipar, la verdad. Está nivel 6, se sube nivel bajito. Y Jesper, habría que ver. Y supongo que eso no lo puedo utilizar porque la que tiene es esta, me parece. O sea que no hay ninguna arma que sea mejor de la que ella tiene ya. Y al parecer este es el único yelmo que ella puede utilizar. Así que no. Y me parece que este también es el único que yo puedo utilizar. Con respecto a guerreros, yo creo que es como lo mejor. Estoy con el tiempo, chicos.
Así que voy a terminar esto y... Sí. Nada es mejorado con estrellitas ni con nada. Son... Tengo dos. Que okay, voy a vender algo con ella. Ya estamos con el tiempo, así que voy a hacer esto último. Sí, y que quedarme con una. 11, 5, 5, 5. Bueno, yo creo que con lo que tiene ya ahora sí suficiente. Entonces, no, me equivoqué. Almacén. Y voy a guardar un par de cosas, la verdad, que sí me interesan guardar en el almacén. Que creo que tenemos almacén, así que... Eso es igual de lo que tengo. Y esa malla, imagínense, esa malla es mucho mejor de que las otras mallas y es más barata. Yo creo que esta que te da vida. Esta que está acá. Ya bueno, y eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio. Cuídense.